Hola, en este tutorial de Amigurumi Universe vamos a aprender a hacer este bonito y práctico posavasos para proteger los muebles o simplemente para adornar. También podéis usarlo pues, para poner una maceta o lo que queráis. Es muy sencillo y después simplemente variando los colores podéis hacer todos los modelos que se os ocurran. Así que nada, sin más, comenzamos. Los materiales que voy a necesitar son lana roja, blanca y verde. No tienen que ser del grosor idéntico, pero bueno, si más o menos se parecen, mejor. Por ejemplo, en este caso la roja es la más gordita, pero bueno, no pasa nada. Si es un poco gruesa, mejor, porque acabaréis antes. Y yo voy a utilizar, como veis, una aguja también bastante gruesa. En este caso no tiene número, pone 4,5, pero no se corresponde. Sería más o menos una aguja del número 0 o el número 1 o algo así. Una que sea bastante gruesa. Así que vamos a comenzar. Comenzamos nuestro posavasos por el centro y con un anillo mágico. Entonces cojo el extremo de la lana sobre mi dedo índice de la mano no dominante. Le doy dos vueltas hacia afuera y sujeto con este dedo un poco para que no se me suelte. Entonces, sobre estas dos vueltas voy a pasar la aguja por debajo y hacia la izquierda. Cojo la lana y la arrastro por debajo de esos dos puntos. Vuelvo a coger la lana y la meto por el punto que tengo ahora en la aguja. Así. De esta manera engancho estos dos hilos. Para hacer el primer punto repito la operación. Meto la aguja por debajo, cojo el hilo y lo saco y ahora voy a coger hilo y meterlo por estos dos. Cojo hilo y lo meto por estos dos. Con este, ahora tenemos el primer punto. Entonces a partir de aquí empiezo a contar. Este sería el primero y voy a hacer un anillo mágico de 5. Entonces, para hacer el segundo, vuelvo a meter la aguja, saco hilo, veis que tengo aquí dos puntos, entonces cojo hilo y lo meto por estos dos. Ahora tengo dos puntos, veis que se me van formando aquí eslabones y que tengo dos. Entonces voy a continuar para hacer el tercero. El cuarto y el quinto. Bien, ahora voy a cerrar el anillo mágico. Para ello tiro, para que no se me deshaga, me lo saco con cuidado del dedo y pongo hacia arriba la parte que tiene el extremo de la lana, que veis que está en el medio de dos hilos. Entonces cojo el de fuera y tiro, agarrando el anillo con la otra mano. Tiro y ahora tiro del extremo. Y como veis, se me ha formado el anillo. Ahora vuelvo a meter la aguja por donde estaba antes. Tiro del extremo, no del extremo, sino de la lana que estoy usando para volver a cerrar ese punto. Y ahora voy a continuar y como quiero que vaya agrandando, porque quiero que me quede un círculo plano, entonces vamos a ir haciendo vueltas y la primera vuelta voy a hacer todos los puntos dobles. Voy a hacer puntos enanos, pero los voy a hacer dobles, es decir, voy a hacer dos puntos enanos en cada eslabón. Para ello, pincho con la aguja en el primero. Saco lana, vuelvo a coger y la meto por esos dos. Y repito lo mismo en el mismo punto. Pincho en el mismo punto, saco lana, cojo lana y lo meto en estos dos. Ahora he hecho un punto doble. Voy al siguiente eslabón, lo veis aquí. Pincho, cojo lana, la saco, vuelvo. Saco así, vuelvo a coger
y la paso por estos dos. Y repito la operación en el mismo eslabón. Pincho. Igual, en el mismo sitio. Saco lana. Cojo otra vez y la meto por estos dos. Vamos al siguiente, que sería el tercer punto doble. Pincho el eslabón. Saco lana. Cojo lana. La meto por estos dos. Vuelvo a pinchar el eslabón. Saco lana. Cojo lana. Y la meto por estos dos. Bien. Os fijáis que aquí el centro se nota muy bien donde hemos empezado, entonces voy a hacer puntos dobles hasta llegar ahí, es decir, cuatro más. Entonces vuelvo a pinchar, saco lana, pincho en el mismo sitio, vamos al siguiente, uno y dos. Vamos al siguiente, un punto y otro en el mismo sitio. Y al último, uno y dos. Para tener claro dónde empieza y termina cada vuelta, yo lo que hago en este punto es pinchar donde he empezado y sacar el extremo de lana que tenemos del principio. Entonces la saco así un poquito y la dejo aquí y de esta manera ya sé dónde me va a empezar cada vuelta. Entonces, la segunda vuelta voy a hacer un poco parecido. Voy a hacer un punto doble cada punto simple. Es decir, vamos a hacer un simple. Entonces pincho el eslabón, saco lana, cojo y meto por estos dos. Y ahora en el siguiente uno doble. Entonces lo pincho, saco lana. La cojo, la meto por estos dos. Y vuelvo a pinchar en el mismo. Saco lana y la meto por estos dos. Ahora en el siguiente, uno simple. En el siguiente, uno doble. Entonces pincho una vez y vuelvo a pinchar otra vez. En el siguiente, simple. Pincho una vez. Ahora pincho dos veces en el siguiente. Una y dos. En el siguiente, una. En el siguiente, dos. Uno y dos. Simple en el siguiente y doble. Simple y doble. Y veis que nos acercamos al final, nos quedan dos puntos, con lo cual uno simple y uno doble para terminar. Porque estamos otra vez donde tenemos la marca. Como quiero continuar y que siga aumentando de tamaño, pero que me siga quedando planito, pues voy a hacer uno doble cada dos. Siempre que hacéis uno doble es para que vaya agrandando. Pero no podéis hacer siempre todos dobles porque entonces empezaría a coger formas raras. Entonces, para que quede planito, tenéis que seguir haciendo dobles, pero cada vez en menor proporción. Por lo tanto, ahora voy a hacer dos simples por cada uno doble. Entonces, pinchamos y hago uno simple, en el siguiente hago uno simple y en el siguiente hago uno doble. Es decir, uno y otra vez en el mismo, dos. Y continúo. Simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Simple, simple y doble. Lo bueno de trabajar con lana un poco gruesa y la aguja también gordita, pues es que, aparte de que se ve mucho mejor, se acaba mucho antes. Entonces, para este tipo de cosas, pues, es mejor. Y continuamos. Simple. Simple. Doble. Simple. Simple, doble pin.
pincho dos veces en el mismo. Ya estamos casi en el final. Vamos a hacer dos simples y el último doble. Vale. Bueno, pues creo que voy a hacer una vuelta más. Quizás dos, no sé. Entonces, ahora nos toca hacer tres simples por cada doble. Entonces, vamos contando. Uno, dos, tres y doble. Dos veces en el mismo. Uno, dos, tres, tres y doble. Doble. Uno, dos, tres y doble. Uno, dos, tres y doble. Ya casi estamos. Uno, dos, tres y doble. Y uno, dos, tres y doble. Ahora, como estoy ya casi al final, y si hiciera 3 y 1 doble, pues ya me pasaría, pues ya voy a empezar a contar cada 4. Porque tampoco, claro, no siempre os va a coincidir que quedáis justo donde le empiece. Entonces, bueno, podéis empezar a contar como si fuera la siguiente vuelta, que no pasa nada. O podríais terminar este y luego empezar a contar cada 4. Es un poco lo mismo, no se va a notar al final. Voy a empezar con la última vuelta que voy a hacer de rojo y voy a hacer uno doble cada 4. Entonces ya empiezo a contar. 1, 2, 3, 4 y uno doble. 4 y 1 doble. 1, 2, 4 y 1 doble. Pincho dos veces y continúo. 1, 2 doble y más o menos estamos casi en el principio. Yo creo que me da para contar otra vez los 4. 3 4. Como ya estamos al principio y voy a cambiar de color, no voy a hacer ese último punto doble. Entonces ahora vamos a cambiar al blanco. Yo lo que hago para cambiar de color y que no se note demasiado es coger la lana del color que queremos. En este caso es bastante más finita, pero bueno, no pasa nada. La agarramos así. La ponemos por detrás. Entonces vamos a imaginarnos que en vez de coser con la roja, estamos cosiendo con la blanca. Entonces, voy a meter la aguja y en vez de coger lana roja, ya cojo la blanca. Entonces saco la blanca
Y entonces veis que tengo aquí los dos puntos, que uno es rojo y uno es blanco. Vuelvo a coger la lana blanca y la meto por estos dos. Ahora repito el proceso. Meto la aguja en el siguiente punto, cojo lana blanca, ya veis que los dos puntos ahora que ya tengo ya son blancos, vuelvo a coger la blanca y la meto por estos dos. Antes de continuar podéis tirar un poco por los extremos, sobre todo del blanco, para que quede ajustadito. Y ya está, y ahora continuáis, os olvidáis de la roja y continuáis con la blanca. Entonces, hemos hecho dos puntos. Vamos a seguir con el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Veis? Como hemos cambiado de color y sigue quedando lisito sin notarse mucho el cambio. Se nota un poco así raro porque la lana, la blanca, la que estoy usando yo es como os digo, es bastante más fina. Si usáis lanas del mismo grosor, pues todavía se notará todavía menos. Entonces, hemos cambiado de color, pero seguimos contando como si siguiéramos con la roja, con lo cual nos toca hacer un doble cada 5. Entonces, este es el quinto punto simple y ahora me toca uno doble. Entonces voy a pinchar dos veces en el mismo eslabón. Y continúo, entonces pincho en el eslabón rojo, saco lana blanca, vuelvo a coger y la meto por esos dos. Vamos con el segundo, con el tercero, con el cuarto y en el quinto hago uno doble. Entonces pincho, saco lana blanca, vuelvo a coger, la meto por esos dos, vuelvo a pinchar en el mismo, saco lana blanca, vuelvo a coger y la meto por esos dos. ¿Veis? Pues sigo haciendo dobles cada 5. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y uno doble. Pincho dos veces. Continúo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y doble. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y doble. En este caso voy a continuar hasta que llego a donde tengo puntos blancos, claro, para que no me quede nada de rojo. Entonces, si no coincide exactamente con este, da igual, tenéis que seguir hasta que llegáis a lo blanco. Y una vez que llego, voy a cambiar de color y voy a empezar ya con el verde. Entonces, voy a coger este último para que se me junte bien. Lo que voy a hacer es cerrar. Entonces, cuando llegáis al último, justo cuando ya tenéis ahí un cachín de nada rojo, pero el siguiente punto ya es blanco, lo que hacéis es coger el blanco, es decir, pasáis la aguja por debajo del punto blanco, cogéis lana, la sacáis por ese punto y directamente la sacáis por el punto que tenéis en la aguja, ¿vale? De esta manera es hacer un nudo, es cerrar el punto. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Podéis cortar la lana roja y rematarla si os molestan, en mi caso las voy a dejar y las voy a rematar al final. Entonces, cogemos la lana verde, la agarramos de la misma manera que hicimos antes, con la blanca, ¿veis? Con el extremo cortito por delante, así, sobre el dedo índice. La ponemos por detrás
y vuelvo a hacer como hice antes. Es decir, nos imaginamos que estamos siguiendo con la blanca, pero en vez de blanca vamos a coger verde. Entonces pincho, tener cuidado que no se os afloje mucho este punto, pincho el siguiente eslabón, pero en vez de coger lana blanca, cojo lana verde, la meto por ahí, vuelvo a coger lana verde y la meto por esos dos. Tengo que tirar de la blanca porque se afloja un poquito el punto. Y ahora continúo, entonces pincho el siguiente eslabón, que es blanco, pero cojo lana verde. Y vuelvo a coger lana verde y meterla por esos dos. Y continúo. Entonces ahora voy a continuar. Podéis, el grosor de los colores los podéis elegir. Podríais hacer una vuelta más de blanco si queréis que se note un poquito más. Porque en este caso ya veis que se va a notar muy poquito. Pero en mi caso pues lo voy a hacer así. Entonces pues nada, ahora seguís pinchando en los eslabones blancos, pero cosiendo con la lana verde. Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora toca hacer uno doble cada 6. Entonces, este es el sexto. Y ahora voy a hacer uno doble. Entonces, pincho una vez, hago el punto y pincho en el mismo y hago el punto. ¿Veis cómo va quedando? Y como aquí apenas se nota el cambio de colores. Entonces, vamos a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora hago uno doble. Es que la combinación de colores queda muy bonita, la verdad. Sí, rojo, blanco y verde. Continuamos entonces. Siempre acordaros de aseguraros que os está quedando planito, ¿eh? Que no se está haciendo ondas ni formas raras. Y seguimos. Seis y uno doble. Hago uno y otro en el mismo. Y sigo. Uno, dos, tres, seis y doble. Uno y dos. Y vamos a continuar. Y igual que antes, ahora continuáis hasta que volvéis al color verde. Con lo cual ya no tenéis que hacerle caso al extremo, lo podéis quitar si queréis. Ya no nos hace falta. Seis y doble. Uno. Tres. Seis y doble. Veis que ya nos estamos acercando. Y en mi caso, como quiero hacer una vuelta más, pues simplemente voy a continuar. Entonces pincho en el último eslabón blanco y ahora continúo pinchando los eslabones verdes. Entonces este, ¿veis? Pincho en el verde y lo saco y continúo. Este es el tercero, cuarto, cinco, seis. Bien, ahora, si os está quedando muy planito, si os ha quedado perfectamente planito, en la última vuelta no hace falta que hagáis dobles. Podéis simplemente hacerlos todos simples hasta el final.
Si los estáis haciendo todos simples y veis que os coge formas raras, pues seguís haciendo, deshacer lo que hayáis hecho y le hacéis alguno doble. Pero bueno, en teoría, por una vuelta no pasa nada. Entonces la última vuelta yo la voy a hacer toda con puntos simples. Entonces, pues nada, sin contar, simplemente vais avanzando con puntos simples por toda la vuelta. Si la lana verde que estáis usando es gruesa, quizás con una vuelta os es suficiente. En mi caso, como también es finita, le voy a dar dos, que creo que queda mejor. Que se note un poco la diferencia de grosor. Aunque tampoco la pongáis muy gruesa, porque bueno, la piel de la sandía pues no es súper gruesa, pero... Después, lo que podéis hacer cuando terminéis es plancharlo con cuidadito, o incluso no poniéndolo directamente en la plancha, sino poniéndole una tela por encima o así, con cuidado para no quemarla, pero si la plancháis pues ya os queda también totalmente plana y... Ya veis que, hombre, algo se dobla, ¿no? Pero simplemente con darle con la mano ya es suficiente. Veis que queda totalmente planito. Pero bueno, eso. También podéis plancharlo, que no pasa nada. Bueno, ya casi hemos terminado esta vuelta. Y solo nos queda rematar los extremos que hemos ido dejando y, como detalle, coserle unas pepitas. Podéis cosérselas con abalorios o hacérselas con lana negra o con cordón negro o incluso con hilo, que da un poco más de trabajo, pero es lo mismo, con lo cual, con lo que tengáis a mano. Este sería el último punto y en el último voy a hacer uno como antes. Voy a meter, sacar hilo y meterlo directamente en el que tengo en la aguja para que me quede mejor rematado. Entonces ahora vamos a rematar estos hilos que tengo por detrás. Por lo tanto, para empezar a rematar vamos a ir cortando los hilos. Primero cortamos este, tiramos de él para hacer el nudito, y yo lo que hago para rematarlos pues es simplemente con la aguja los voy metiendo así un poco de un lado al otro. Para esconderlo un poco antes de cortarlo. Así. Y luego ya lo cortáis. Después, los hilos que han quedado aquí, pues también los vamos a cortar. El hilo del empiece lo podéis cortar sin hacer nudo ni nada, que no pasa nada. Y a estos, pues lo que podéis hacer es, de dos en dos, les hacéis un nudito para que se agarren el uno al otro, así, estos dos, y luego hacéis lo mismo, lo cortáis, los escondéis un poquito y los cortáis otra vez. Pues ya lo tenemos terminado, ahora simplemente le voy a poner unas motitas con cordón negro para simular las pepitas. Entonces voy a utilizar unas agujas de coser, pero suficientemente gruesas para que me quepa el hilo.
Vamos a empezar haciendo las pepitas. Entonces metemos la aguja y es simplemente coser de un lado al otro. Entonces, bien. Y ahora pues vamos a ir dando unas cuantas puntaditas de un lado al otro. Si meto hacia el otro lado y ahora desde detrás, adelante y delante, hacia atrás. Mi consejo es que las hagáis pequeñitas y cerquitas unas de otras para que por el otro lado os quede igual de bonito. Y de esta manera pues hacéis el posavasos reversible. Entonces, ya veis, de un lado al otro. Vamos a irle cosiendo unas pepitas. De atrás adelante y de adelante hacia atrás. Continuáis. De un lado al otro. Podéis hacer, dependiendo del grosor del hilo, pues dos puntadas para cada pepita o algo así para que se vean bien. Por eso os digo que si usáis hilo, como es muy fino, tendríais que hacer varias puntadas para cada pepita. Entonces, cuanto más grueso, antes acabáis. Bueno, pues una vez que le cosáis las pepitas, ya tenemos nuestro posavasos listo. Espero que os haya gustado el tutorial y os animo a que probéis. Y bueno, simplemente ya habéis visto cómo hacemos los cambios de color, entonces podréis elegir los colores que queráis y hacer las combinaciones que queráis para hacer posavasos con el modelo que queráis, o pues no sé, arcoíris, o con otro tipo de frutas. Podéis hacer pues una naranja o una manzana si la hacéis blanco y un borde rojo o verde, etcétera. Así que nada, os animo a que probéis y os veo en el siguiente tutorial. Gracias por verlo. Chao, chao.